seminario de formación docente. Es un seminario en el marco del programa Nexus, articulación de escuela secundaria universidad, y una de las líneas que trabajamos es la formación docente. Entonces está dirigido específicamente a docentes de quinto año de escuelas secundarias, no de todas, sino de 12 de Capital que están seleccionadas bajo programa y 10 del interior. Un trabajo de capacitación dando continuidad a ya lo iniciado el año anterior con dos colegas de la Universidad Nacional de Rosario, específicamente de la Facultad de Humanidades y Artes que represento. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la evaluación, pensando en la evaluación de los aprendizajes y de la enseñanza como una actividad ético-política dentro del marco de la formación de los docentes. Está destinada, como ya se le han explicado, a los docentes de cuarto y quinto año, pero interesa enormemente un planteo teórico-práctico acerca de la evaluación para hacer, digamos, posible el ingreso de los estudiantes sin descuidar el tema de los saberes y de los aprendizajes necesarios para iniciar una carrera universitaria. Desde ese lugar, entonces, vamos a trabajar con los docentes cuáles son las mejores formas de enseñar y de evaluar, pensando que el enseñar, el evaluar y el aprender forman una tríada inseparable. La expectativa es que los docentes puedan participar, puedan explicar sus ideas, pero también tensionar sus principios, sus teorías, que todos la tienen, por supuesto, y ver cómo es la manera más accesible de trabajar con la diversidad de estudiantes que hoy tenemos en las aulas.